Hola parceros de YouTube. Hoy me les vine con un video acerca de la guerra del Golfo Pérsico. La guerra Irán-Irak, fue un conflicto bélico surgido entre estos dos países, que aconteció entre los años 1980 y 1988, finalizando este sin un claro vencedor, aunque Irán es considerado mayoritariamente como el ganador. Sus orígenes se encuentran en la larga animosidad árabe-persa, y en las rivalidades regionales. En concreto, Irak quería invertir la delimitación de fronteras entre los dos estados, establecida en los Acuerdos de Argel, 1975, para conseguir la anexión de la región de Shat al-Arab. La guerra tuvo un enorme costo en cuanto a vidas perdidas, y aparte causó un grave detrimento social a raíz de los graves daños a los aparatos económicos de ambas naciones, el cual se vio posteriormente en ambos países con cifras de paro de hasta dos dígitos, con un millón de soldados iraquíes e iraníes y civiles de ambos bandos muertos, así como dejó a muchos hombres actos lisiados, pero se resolvería solamente ante la enorme presión internacional sin alguna clase de reparaciones ni tuvo cambios en las asignaciones fronterizas existentes antes de su inicio. El conflicto es comparado con la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, por el uso de las mismas tácticas, incluyendo el fuego de trinchera de gran escala, nidos de ametralladoras, cargas de bayoneta, uso de alambre de púas atravesando trincheras, oleadas de ataques atravesando las tierras sin invadir y el uso extensivo de armas químicas como el gas mostaza por el gobierno iraquí contra las tropas iraníes y civiles como los kurdos iraquíes. Con el tiempo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitió que las armas químicas habían sido usadas en la guerra. Causas de la guerra. Ya en 1971, Irak había roto relaciones diplomáticas con Irán, debido a conflictos territoriales. Además, Irak estaba preocupado por la propaganda religiosa dirigida desde la Nueva República Islámica de Irán con el ayatolá Ruroya Khomeini al frente, contra el régimen baazista laico de Bagdad, y especialmente temía perder la lealtad de sus súbditos chiles. Sin embargo, la principal razón de la guerra fue la creencia del presidente de Irak, Saddam Hussein, de que la potencia militar de Irán se había debilitado en gran medida por la revolución iraní de 1979, que derrocó al Shah Mohammad Reza Pahlavi, y que el apoyo que conseguiría por parte de Occidente le permitiría obtener una fácil victoria, reconquistando Shat al-Arab y la provincia iraní de Huzestán para Irak. Así pues, la guerra comenzó con la invasión de Irán el 22 de septiembre de 1980 cuando fuerzas iraquíes, 190.000 hombres, 2.200 tanques y 450 aviones, atacaron la provincia de Juzestán, rica en petróleo, donde vivían 3 millones de árabes, Hussein esperaba su apoyo, lo que no sucedió. Pero, aunque las fuerzas iraquíes obtuvieron éxitos al principio, Saddam detuvo a sus tropas, lo que dio tiempo a Irán a reorganizar sus fuerzas y lanzarse al contraataque. En ese momento el gobierno iraní llamó a los jóvenes de su país a acudir al frente como voluntarios. Alrededor de 100.000 soldados y 200.000 milicianos se presentaron en poco tiempo. De este modo la guerra relámpago que esperaban los iraquíes se convirtió en una guerra de desgaste en un frente de 300 kilómetros. Hacia 1982, las tropas iraquíes habían sido expulsadas de la mayor parte de Irán, que rechazó la posibilidad de comenzar un proceso de paz y continuó una guerra que se pensaba que podrían ganar. Irán atacó y destruyó parcialmente el reactor nuclear de Osirak el 30 de septiembre de 1980 con dos aviones F-4 Phantom II, tras el inicio de la contienda. Este fue el primer ataque sobre un reactor nuclear y únicamente el tercero sobre una planta nuclear en la historia del mundo. Francia reparó el reactor tras el ataque iraní, pero en un segundo ataque la Fuerza Aérea de Israel, lo destruyó muriendo un ingeniero francés y causando que Francia cerrara la planta. Esto fue citado como causa de la adquisición iraquí de armas nucleares, que Saddam Hussein anunció en respuesta a la revolución iraní. La guerra Irán-Irak fue también el primer y único conflicto en la historia bélica en la que ambos bandos usaron misiles balísticos uno contra el otro. La contienda también es la única confirmada de batallas de helicópteros aire-aire aire en la historia bélica con los M1, 25 iraquíes contra los AH, 1 super cobra iraníes en numerosas ocasiones. Como en muchas guerras, esta contienda tuvo un impacto en las ciencias médicas. Una nueva intervención quirúrgica para pacientes comatosos con heridas penetrantes de cerebro por lo que fue creado por fisioterapeutas iraníes, que trataban a los soldados heridos en la guerra, un nuevo tratamiento neuroquirúrgico de guía de líneas para el uso de civiles que sufrieron mella o heridas penetrantes de cráneo. La técnica quirúrgica y sus resultados que previamente había sido usada por el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam fue reemplazada por este nuevo tratamiento modular. La guerra Irán-Irak fue extremadamente costosa en vidas y en material, una de las guerras más mortíferas desde la Segunda Guerra Mundial. Ambos países fueron devastados por el efecto bélico. Se estima que el costo de Irán fue de un millón de bajas entre muertos y heridos y los iraníes continúan sufriendo y muriendo a consecuencia del uso de armas químicas. Mientras que para Irak se estiman en 250.000 a 500.000 muertos o heridos. Cientos de civiles murieron en ambos lados en ataques aéreos y de misiles balísticos. Las pérdidas financieras también fueron enormes y con el tiempo excedieron los 600.000 millones de dólares para cada país, 1,2 billones en total. Pero tras la guerra el costo bélico era muy profundo y grande de lo que lo que sugerían las estimaciones después de la guerra. El desarrollo económico fue pospuesto y las exportaciones de petróleo se interrumpieron. Esas pérdidas económicas fueron de una naturaleza muy seria para Irak que tuvo que incurrir a débitos durante la conflagración comparados con los realmente pequeños débitos de Irán, como este país lo usó de forma sangrienta, pero económicamente con tácticas baratas durante la guerra, en un efecto de sustituir las vidas de los soldados por los fondos financieros durante su defensa. Después de la guerra Irak acusó a Kuwait de ampliar la producción de petróleo para invadir dicho Emirato. Algunos prisioneros de ambos bandos no fueron liberados hasta más de 10 años después del fin de la contienda. Las ciudades de ambos países también sufrieron daños considerables. No todo en la guerra fue términos negativos. La revolución islámica de Irán se radicalizó y el diario del gobierno iraní Etelad escribió. Ninguna escuela singular o ciudad está excluida de la felicidad de la Santa Defensa de la Nación para probar el exquisito elixir del martirio o de la muerte de los mártires que murieron para vivir eternamente en el paraíso. Etelad, 4 de abril de 1983. El gobierno iraquí conmemoró la guerra con varios monumentos, incluyendo las manos de la victoria y el monumento al Shahid, ambos en Bagdad. Las fronteras quedaron sin cambios y dos años después del fin del conflicto, amenazando una nueva guerra, Saddam reconoció los derechos iraníes sobre el lado este del Arbandru, una reversión del status quo ante Bellum. Documentos desclasificados de la inteligencia de Estados Unidos ha sido explorado las implicaciones internas y externas de Irán de la aparente victoria, en 1982, sobre Irak en el segundo año del conflicto. El 9 de diciembre de 1991 el secretario general de las Naciones Unidas Javier Pérez de Cuellar reportó lo siguiente al Consejo de Seguridad de la ONU. Esas explicaciones de Irak no son suficientes o aceptables para la comunidad internacional como un acto. Según lo destacado del acto bajo las violaciones referidas al ataque del 22 de septiembre de 1980, contra Irán, se justificó bajo la Carta de las Naciones Unidas, reconociendo las reglas y principios de ley internacional o principios de moralidad internacional y en causar la responsabilidad para el conflicto. Desde antes del inicio del conflicto había cierta invasión por Irán en suelo iraquí, que esa invasión no justifica la agresión de Irak contra Irán, que fue conocida la ocupación continua del territorio iraní durante la guerra, en violación de la prohibición del uso de la fuerza, que es una de las reglas de la justicia. En una ocasión yo advertí con profundidad a los expertos concluyendo que las armas químicas fueron usadas contra civiles iraníes en un área adyacente a los centros urbanos carentes de protección contra esos ataques. El Consejo expresó su consternación sobre el asunto y su condena en la resolución 620, 1988, adoptada el 26 de agosto del mismo año. En 2005 el nuevo gobierno de Irak se disculpó por iniciar la guerra. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Si la información te fue útil puedes agradecérmelo con un pulgar arriba o con una suscripción. No olvides compartir el video. Adiós.